Bueno, también saludos, aquí estamos en Personajes con el Chico Sandy, como siempre, siempre, siempre agradecido de Dios, señores. Y bueno, hoy personaje extra. Miren, antes que todo, recuerde usted que está en este momento ya en Estados Unidos, si quiere comprar o vender su propiedad, Giovanni Mateo, agente vendedor allá, la gente de Rise Realty, te ubica a ti la mejor vivienda en el mejor lugar. Giovanni Mateo, tremenda persona, y Renzi Design también, todo tipo de fachada para tu negocio, todo tipo de remodelación, letrero 3D, Renzi Design, el de Lawrence allá en Boston, y por supuesto, Noemi Rentacal. Hoy, también otra gente, con este tiempo de calor aquí en República Dominicana, señores, aproveche y compre su aire nuevo con refrigeración PIW aquí en República Dominicana, en la estrella de Guiar, casi aquí en la autopista Duarte. Aires nuevos, usados y al mejor precio, Refrigeración PIW, señores. Vamos hoy de camino para hacer entrega de ayuda. Vamos a la señora, ustedes recuerdan la señora que vende carne, ¿no? Allá en Villa Mella, que le hemos dado seguimiento, le hemos llevado ya algunas ayudas a esta señora. Pues hoy vamos para allá de nuevo, para que ella nos cuente cómo fue el proceso, el momento en el cual su hija se puso mala, en el momento en el cual su hija hizo esa gravedad y falleció, que hemos lamentado muchísimo eso. Pero hoy vamos a conocer un poco más de cerca cómo fue ese proceso, esos días, ese momento en el cual su hija hizo gravedad, la llevan al hospital y lamentablemente fallece. Pero además también vamos a entregar una ayuda a la señora que vende y vive 100 en Villas Agrícolas. La señora que vende y vive 100, que también le damos seguimiento día a día, le hacemos soporte según la gente nos manda. Ya la mujer de Villa Mella, fuimos allá hace unos días a hacerle entrega de un aporte. Y hoy vamos a presentarlo a todo el país. Recuerden también, suscríbanse, activen también la campanita, por favor, y denle a me gusta para que sigamos creciendo y también sigamos haciendo la obra que hacemos día a día. Vamos ya. Bueno, este es el caso, uno de los casos que doña Paulina tiene que sobrevivir día a día. Este es uno de los casos que ella vive día a día. Dios, en primer lugar, a que haga su obra. Y sobre todo el público que nos sigue siempre día a día. Mi amor, excúsame que entré, me voy una vez, pero quise que la gente pudiese conocer tu carita bonita y todo. Ay, la niña se ha encontrado un poco mal todo estos días, me volvió para atrás la condición, porque ya yo le dije que ella tenía una neumonía, aparte del tumor, ella tenía muchas complicaciones y ha estado muy mala, muy mala. Todo estos días ha tenido que estar tocando puertas, yendo donde todo, ir a comprar un medicamento, buscarle algo, porque la neumonía le volvió para atrás y ha estado muy mal. Bueno, aquí me encuentro en este momento, señores, en Villa Mella, una vez más. Ya hemos venido aquí varias veces. Y bueno, venimos hace un momentito, ¿no?, de Villas Agrícolas, donde entregamos a la señora que vende y vive 100 un aporte. Está muy complicada de salud ella. Y bueno, hoy, en este momento, me encuentro aquí en Villa... Bueno, en este momento me encuentro ya, señores, en Villa Mella. Hace un momento estábamos en Villas Agrícolas entregando un aporte a la señora que vende y vive 100, que también está un poco complicada de salud. Y bueno, decir a todo el público que me siento agradecido, muy agradecido, porque realmente uno lo que sirve como de puente. En mi caso, yo sirvo de puente para, de enlace, para ayudar personas. Y eso es lo que hacemos siempre en nombre de Jesús. Estoy con Paulina aquí en este momento. Paulina, que es una mujer que ya conocemos su historia, ha atravesado una situación difícil hace tiempo, económicamente, de salud, pero hace unos días ya, su hija, la que realmente estaba postrada en cama, ¿no?, perdió la vida, y es un tema un poco muy difícil. ¿Cómo te sientes, Paulina? Bueno, ¿cómo decirle? Me siento un poco triste, porque usted sabe que la lucha constante que tuve con mi hija no fue fácil, pero nadie quiere perder un hijo, a pesar de que ella estaba en una cama postrada, sufriendo, pero siempre las madres quieren tener sus hijos ahí, mirarlo. Ha sido algo devastador para mí, yo he sufrido bastante. He tratado de levantarme por la niña que está incapacitada también, que es ciega, porque... En los últimos días me he sentido un poco depresiva, pero la niña me da la fuerza para levantarme, para poder luchar con ella, ya que usted sabe que ella es ciega y hay que seguir con ella hacia adelante. No, y también su papá. Exacto. Su papá, enfócamelo ahí, por favor, el don. Ese es su padre, que también es no vidente, también es sordo, y también sufre de diabetes. O sea,
Bueno, es complicado el asunto. Ese es su padre. Ella, dale para acá, ven. Paulina, ¿qué pasó con la niña en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Ella, no sé si te recuerda la última vez que usted vino aquí, yo le dije que mi niña se sentía un poco mal. Tenía... pulmonía, me dijo. Ajá, ella tenía una pulmonía y empezó con la tosecita, pues yo empecé rápidamente a darle el medicamento y lo que me habían recetado cuando le empezó ya se le había mejorado. Pues no sé, ella no estaba tan grave, esa tosecita le empezó, eso fue el lunes y le dio una fiebre y al otro día amaneció con la barriguita inflamada. Yo decidí llevarla al médico el martes y antes de llegar al hospital se me murió en la mano. Nada más hicimos salir de aquí. Yo estuve aquí como 3 días antes de eso. Sí, ella... algo muy duro para mí, demasiado duro. No sé cómo voy a superarlo, solamente con la ayuda del Señor, pero Dios sabe cómo me siento. Importante que usted cumplió con ella y estuvo muy cerca con ella y puso todo su amor y su cariño con ella. Ahí no hubo un descuido, sino que usted estuvo cerca con ella. Y bueno, yo lo más que puedo decir es que Dios sabe cómo hacer sus cosas, ¿no? Y tenemos también que estar agradecidos por cada cosa que nos pasa en la vida con Dios. Bueno, esto es breve. ¿Y la venta de la carne, cómo estás? Yo tenía unos cuantos días sin ir y el domingo fue que fui. Mi machante han sido muy solidarios conmigo. Ese día me ayudaron mucho, me compraron casi todo. Ese día no me fue, me ayudó para poder pagar parte de la deuda del velorio. Usted sabe, cuando usted vino que me dejó el aporte, parece que fue Dios que le tocó el corazón porque eso me sirvió para yo pagar algo. Y ese día yo le compré de ese dinero que usted me dio como 4,000 pesos de pastillas y ahí están, que nada más se toma una sola. Yo traje un pequeño aporte, he estado esperando y esperando, señores, y dando tiempo a los días a ver si podíamos reunirle la parte completa de lo que usted debe, pero bueno, en espera y en espera, lo que hemos podido traerle es un aporte de 23,000 pesos. ¿Oyó? Gracias. Lo sabe. Él es el único que tiene el dominio y el control. Y le doy la gracia primeramente al Señor, luego a usted por su interés y a las personas que han colaborado. Así es. Con las personas que han colaborado con usted y conmigo para que yo pueda recibir como sea. Dice un adagio que la gallina se llena el buche grano a grano. Así yo es. Soy agradecida con el Señor y con todos ustedes, con los seguidores del Chico Sandy, para que han aportado a mi causa. Hay un joven ahí que siempre está presente con usted y con los casos que tenemos, como muchos más. Lo que pasa es que cada quien en su momento hace soporte como pueda. Reitero, mi deseo realmente es poderle saldar la cuenta, que son 80,000 pesos más todavía que debe. Y he dado tiempo, el que pueda sumarse de ahora que se sume. Hay muchos casos más que uno va buscando en la calle, pero son... hay casos específicos que uno le quiere dar seguimiento siempre. Doña Paulina es un caso de ese, la cual yo quiero siempre dar seguimiento, ¿no? Porque hay un padre que está enfermo, y ustedes lo vieron, y también una nieta que está no vidente. Pero además también la pobreza, señores, la complicación económica, eso. Entonces, quiero estar de cerca con usted, como con alguna persona más. Y bueno, siempre y cuando el público decida mandarle y apoyarle, estaremos aquí siempre de cerca. Y a uno manden también me verá aquí de cerca. ¿Oyó? Gracias, muchas gracias. Vamos ya. ¿Y ustedes? Dime. ¿Usted está como más bonita? ¿Qué es lo que pasa con usted? Yo soy San Juan de Bosco. No, imposible. Daniel, ¿cómo está, mami? ¿Tranquilidad? No sé. Estamos bien, en el afán, con muchos estreos y con muchos compromisos día a día. ¿Cómo se siente? Ay, no sé, tengo problemas en ese brazo. ¿En el brazo? ¿Qué tiene el brazo? Tengo artrosis en los huesos. Ok. Y la doctora me dijo que se me va a llenar en solo esfuerzo. En la enfermedad que se me dio de la artrosis. Ok. Eso, no se me viene nada, Fanny. No se me viene. No puedo salir ni para salir. Qué cosa, no está muy pegada de mí, no está muy encima de mí la cámara ahí. Déjeme, aquí estoy mejor, quédese aquí.
Bueno, como siempre, señores, ustedes saben, mire, yo una de las cosas que quiero siempre es estar cerca de usted, pero Dios sabe cómo es mi día a día, ¿no yo? Dios sabe que uno tiene muchos compromisos, buscar los contenidos, la emisora, que también estoy con el enfoque, que la edición, y esto me ha causado a mí inclusive hasta cierto agotamiento físico, yo. A veces quiero estar más pendiente, más cerca de usted, pero el tiempo se me complica. Lo importante es que nos veamos la cara siempre. Claro, yo estoy orando mucho con usted. Amén, amén, amén. Sí, lo estoy diciendo a Dios, que Dios lo ayude en su trabajo, que lo cuide por ahí, porque está sanando el cuerpo. Desacatado en la calle. Desacatado en la calle. Pero yo le estoy pidiendo a Dios, que Dios lo ayude y se vaya bien en la calle. Amén. Que Dios lo cuide y mande un ángel. Que los cuiden a ustedes. Amén, amén. Ya usted sabe. Mira, ¿qué es lo que diga de nuevo? ¿Qué es lo que? ¿Cómo va a ir bien? Veo como un corte, como un corte. Ay, sí, eso fue antes de ayer que me cerraron. ¿Es verdad? Sí, una amiga mía se me tiene, ya usted sabe. Pero está muy bonita. Como una familia. Qué bueno. Bueno, esto es breve, señores. ¿Usted fue al médico ahora? ¿Hay uno estos días? Bueno, ¿verdad? Yo tengo un estudio que me hicieron hacer ahí en ese seno. Sí. Porque yo salí, a mí me hicieron el 1 de junio. Yo salí con una celosa ahí en el seno. Sí. Me mandaron a hacerme otro. Okay. A ver, para desplazar el seno que me van a hacer. Ok. Yo salí ese seno y ese brazo enfermo. Pero no puedo hacer nada. El hijo mío se me hace las cosas. Uh-huh. Sí. Se me hace, me cocina, me cierra, me limpia. No se sabe. ¿Qué te comió hoy aquí? ¿Cocinó usted aquí o compró comida? No, yo cociné. Yo cociné a no blanco con la mujer. Así nacido, no lo comimos. Oh, así lo hacía. Que nunca había eso, que se no, no, no había papollo, ¿y qué fue? No había papollo ni nada. No había cuánto, papollo. ¿Cómo lo hacía? Nos comimos. Al final, nació carne. Sí, amén. Amén, así es. Con lo bueno y lo malo. Si un plazo de comida aparece nacido, al final, nació nació. Amén, así mismo. Porque hay mucho. Ahora, en ese mismo momento, hay muchos que no tienen nada. Ok. ¿Y cuánto tú tienes aquí ahora mismo, más o menos? ¿Cuánto? Consígueme 100 pesos ahí. No hay 100 pesos ahí. Ay, no sé, no me gusta. Prestado. Ay, no, Fanny. Mira, con mi corazón, yo que no se paga. Mira, yo le trajo un aporte hoy. Hágame ahí, por favor. Le trajo un aporte que le mandaron una persona. Ajá. Le mandó usted 25 mil pesos. Ah, Fanny, no. 1, 2, 3, 4, dígase 8, ¿no? Ajá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. No. Le sigue ayudando. Esteríquelo, esteríquelo, ¿eh? Esteríquelo. Claro. Una pregunta, y es justo. Usted me dijo que a mí se me vence la caja en junio. Ah, pero en julio. En julio, José, ella me dijo que fue en julio. No, pero bueno, ahí está el video. Yo voy a chequear el video porque le pagamos 6 meses de casa a ella. Ah, sí. Ahí está el video, que el video habla con todo y fecha. Voy a chequear el video y le dejo saber entonces. Pero que yo recuerde, se vence la casa en julio. Ajá. Si alguien más quiere apoyarme, señores, y también a mi doñita, y pagarle 6 meses más de casa a ella. ¿Cuándo usted paga? ¿4,000? 4,000, sí. Bueno, vamos a pagar 6 meses más de casa a ella, para que ella no tenga esa presión. Además, también vamos también a hacer su comprita a ella, ¿eh? Ustedes saben que yo realmente no soy una persona que tiene dinero, simplemente tengo el corazón abierto para hacer la obra. Y bueno, pero todo el que pueda yo apoyarla a ella, como ese señor que le mandó ese dinero que está ahí, vamos a hacerlo. Una mujer enferma con su hijo y que requiere de que sigamos dándole seguimiento. No es solamente venir aquí un día y a burlola, sino ayudarla. Su comprita, y además también vamos a ver si podemos pagar su caso una vez más por 6 meses más, que se está casi venciendo, ¿ya, verdad? Sí, claro, señor. ¿Eh? Yo le agradezco al Señor que me está ayudando y le agradezco a ustedes que me están ayudando. Primeramente, Señor, y fue a ustedes. Amén. Sí, oye.
Ahí tiene 25 mil para que haga tu chequeo médico, una comprita más o menos. Sí. Y nos seguimos viendo, mi amor. Está bien. Dame la bendición a la gente ahí que te sigue, que nos sigue. Ese me está viendo en ese video, yo les sigo a ustedes. Jesucristo viene, Jesucristo salva, y se lo busquen a él. El Señor le bendiga siempre y para siempre. Está bonita, está más bonita. ¿Tú te enamoras por ahí? ¡Ay, no! ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué no? No, no, ya. Vamos allá. Como siempre, la idea siempre, señores, es sumar, la idea siempre es aportar, la idea siempre es, y yo siempre le pido a Dios que me permita siempre hacer la obra, y no hacerla así, sino que cada día podamos entregarnos más en la sociedad, y cada día podamos hacer mayor tipo de obra. Ciertamente contamos con su apoyo siempre, porque si no tenemos el apoyo del público, yo no puedo hacer nada. Pero siempre agradecido de Dios. Recuerde también usted que está en este momento ya en Estados Unidos y quiere vender su propiedad o comprarla. Ahí también está la gente de Ray Source Realty, Giovanni Mateo, te ubica a ti la mejor vivienda en el mejor lugar. Giovanni Mateo, agente vendedor. Y por supuesto, si vienes aquí al país y quieres moverte un buen vehículo, no es mi Rent a Car. Si también usted también desea, por ejemplo, comprar su celular o cambiarlo o repararlo, o también desea mandar aquí a República Dominicana cualquier tipo de remesa, ahí también está la gente de Brito Wireless, también Brito Boutique y Brito Electrónica, señores. Mi hermano Brito, tremenda persona, ya en la 122 y 126 de South Brother, allá en Estados Unidos. Y, por supuesto, vamos a degustar hoy una rica carne a la parrilla con Dios en la parrillada, ahí en la de Vega, con San Cristóbal. Pintura magistral, reitero, pintura magistral, la mejor pintura de fábrica. Y el calor que hay en República Dominicana hay que matarlo, hay que acabarlo. ¿Cómo? Con PIW Refrigeración. En la Isabel Aguiar, casi esquina de tu pista Duarte, ahí tú consigues el aire que tú quieras, al mejor precio, te acomodan bien. Y con motivo de las madres ahora, tienen tremenda oferta a la gente de Refrigeración PIW. Recuerden, suscríbanse, también activen la campanita, por favor, y dejen sus comentarios, denle a me gusta. Esto es Personajes con Chico Sandy, personajes extra. Vamos allá.